Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. El creativo Uriel Antuña pagó este miércoles la confianza de Gerardo Martino con gol y un penalti ejecutado por Raúl Jiménez, con los que México ganaron por 2-0 a El Salvador en el cierre de las eliminatorias de la CONCACAF a Qatar y tomaron el segundo puesto con los mismos 28 puntos del líder Canadá. Entre México y El Salvador, ahora que los nuestros terminan ya de manera oficial su participación en estos eliminatorios rumbo a Qatar 2022, ahora con esta derrota ante México 0-2, y por eso también nos preguntamos si este fue el peor partido de los nuestros en esa octagonal. A pesar del marcador que estamos hablando, que es un 2-0, que digámoslo así, es decoroso, podemos subrayarlo así, pero ya es distinto lo que se vio en cancha, porque también hubo tramos en los que los errores nos costaron bastante caro. Mauricio. Definitivamente hoy no hemos hecho un buen partido. Hoy tampoco hemos competido. Hoy tampoco hemos tratado de ofender al rival. Hoy hemos hecho un muy mal partido. Este partido se asemeja a lo que pasó frente a México en el Estadio Cuscatlán. Se asemeja mucho a lo que pasó en Kingston ante la selección de Jamaica. Se asemeja un poco a lo que sucedió en el Estadio Rommel Fernández frente a la selección de Panamá, pese a haber empezado ganando el partido, donde también la pasamos muy mal. En Canadá de igual manera. Entonces, sí creo que hoy la hemos pasado muy mal. Hoy creo que la selección ha cometido errores demasiado infantiles. Hoy creo que la selecta tampoco se encontró con su fútbol. Y eso mismo hizo que también la selección mexicana bajara un poco la marcha, bajara el pie del acelerador, se sintiera relajado y empezara a jugar a medio tren, sin intensidad, sin tratar de generar ningún sobresalto sobre el equipo salvadoreño, y más allá de eso nos ha metido en problemas. Así es que un partido tranquilo, parecido quizá a un amistoso, quizá ha sido mucho más vibrante que el partido que vimos junto a Carlos Arancibia en el Cotton Bowl de Dallas, Texas, en Copa Oro. Pero una vez más, me queda claro y me quedo con las palabras del señor Adrián Lacruz. Me queda claro que la Copa Oro es un torneo turístico y que la eliminatoria es mucho más fuerte incluso que la misma Copa del Mundo. Aquí es donde todo el mundo sale contra el cuchillo entre los dientes, y me queda claro también que todavía nuestra selección no estaba preparada. Hoy vimos las diferencias y con poquito de parte de la selección mexicana en el Estadio Azteca. No hemos hecho un buen partido esta noche. Y hay una palabra clave que ha mencionado Mauricio, y es competir, y también es algo de lo que había hablado el director técnico de nuestra selección nacional, Hugo Pérez, y es algo que también había estado mencionando mucho Adrián Lacruz. Adrián, esta vez entonces no hubo competencia, no competimos. No, hoy no, hoy sí fue un partido bastante pobre de nuestra selección. Y aparte de la pobreza de nuestra selección, que no tuvimos nunca una respuesta ni cómo hacerle daño a México, nos ganan 2-0, que el resultado es decoroso, como lo decís, pero ganaron sin despeinarse realmente, sin jugar, sin hacer ningún sobreesfuerzo, sin exigirse en lo más mínimo, de forma tranquila, nos terminaron derrotando y cayeron hasta ellos en su trampa, porque el público les recriminó eso, querían más goles, tenían sed de venganza los mexicanos, querían ganar por muchos goles, cerrar la eliminatoria diciendo goleamos, vamos a Qatar con otro semblante, nos terminan ganando con solo 2 goles, aunque la figura del partido creo que fue Mario González. Sí. Sí. No tuvimos un tiro al arco en todo el partido. Realmente desdibujado totalmente. Tamacas pasó a jugar al lateral izquierdo, claro, al derecho. Se va Tamacas, pasa a jugar Kevin Reyes de lateral. O sea, una improvisación que sorprende, porque demasiados cambios de posiciones que no se habían hecho antes. Otra vez seis cambios. En la alineación inicial. Juega Enrico. Que es lo que yo digo, Hugo pregona siempre que los jugadores tienen que estar al 100% para jugar. Trae a Enrico, que salía de COVID, tal vez no tuvo síntomas, pero tuvo el virus, tuvo que haber tomado medicamentos, tuvo que hacer un viaje largo para jugar a 2.000, creo son 2.600, 2.700 metros de altura, con el smog, con la contaminación. Entonces, él no estaba para, se cayó acalambrado. No estaban las condiciones para que juegue un jugador que viene saliendo de COVID, y menos en la Ciudad de México. Sí, es que todo eso complicaba, Mauricio. Entonces, nos afectaron al final todos esos cambios también. Tuvieron que ser de manera obligatoria algunos. Habían jugadores que estaban sancionados, lesiones. ¿Esto nos pesó para que, digamos, fuese el peor partido del octogonal? A ver, no sé si el peor partido del octogonal, porque en el Cuscatlán creo que tampoco jugamos absolutamente nada frente a la selección de México. Nos pasó factura, el medio escénico y todo lo demás. Pero si nos vamos al tema de la formación, los que más minutos venían acumulando en la zona defensiva eran el portero Mario González, Brian Tamacas. Los dos centrales siempre fueron Eric Zabaleta y Ronald Rodríguez, y el único que hacía falta era Alexander Larín. Fue el único cambio. Y en la mitad de la cancha, bueno, Landaverde creo que se lo ganó a pulso. Chicho es un inamovible dentro de la selección nacional. Jairo de igual manera. Hoy apareció Kevin Reyes en lugar de algún otro que venía jugando por aquel sector de la cancha en cuanto al tema del arranque de la eliminatoria. Y al final yo creo que jugara quien jugara, más allá de los cambios, creo que el resultado quizás no hubiera variado mucho. Si bien es cierto, hoy se hablaba que iban a tener el equipo que venía teniendo mayor cantidad de minutos, pero no puedo decir que fue por la cantidad de cambios que El Salvador ha perdido, porque la mayor cantidad de cambios en cuanto al tema significativo de los minutos acumulados son los que se hicieron frente a la selección de Costa Rica, y hoy creo que han jugado los que más minutos venían teniendo, excepto quizá Kevin Reyes, ¿no?, que no había sido habitual también como titular, y el tema de Steven Vázquez tampoco. Bueno, para que entremos un poco más a detalle, ¿qué les parece si nos vamos entonces a continuación con el resumen de este encuentro, para que también estemos repasando todas las acciones sucedidas?
¿Cómo salió la selecta, Carlos? Sí, la variante fue Eric Zabaleta, Ronald Rodríguez de entrada en el sector defensivo, Miguel Lemus ante la ausencia de Larín, volvió el ascenso de Yana también a la titularidad. Y luego, en el caso de Enrico Dueñas y Steven Vázquez, fueron 6 modificaciones la que hizo con relación al partido que se disputó en el encuentro frente a Costa Rica. México también hizo 4 variantes en relación al partido anterior frente a Honduras. El hecho de que no apareció Arteaga, no apareció Ibe Vázquez, tampoco estuvo Irving Lozano y Jesús Tecatito Corona, que se reportaron hasta la parte de complemento. Este jugador nos dio mucho problema. Antuna. Esta fue la primera que generaba El Salvador, aquí no alcanzaba a conectar Kevin Reyes. Y después de esto se viene el tiro de esquina. Un error infantil. La tapada acá es espectacular de Mario González y Ariel Antuna se encuentra con el balón. Justo entre el cuerpo de Mario González y el poste entra ese balón. Le pega muy fuerte. Aquí vamos a ver de nuevo. Gran tapada. Gran tapada. Y aquí mira, en un espacio está en el momento exacto, en el lugar correcto y le patea justo. Mira, viene ahí donde entra. Viene correcto. Hasta choca con el tubo, Mario. Sí, porque si ves, sí, él choca con el tubo. Él se va con el tubo. Y entra justamente en ese sector. Después se venía el centro. No podía conectar acá el jugador mexicano, Edson Álvarez. Aquí recibía indicaciones Antuna por parte. Y después en otro error, un balón que se va hacia penal, atrás. ¿Eso es penal? Ah, es que son de esos penalitos que penalito. Vos decís. Al final, yo creo que no es penal. Si no lo marca está bien, y si lo marca también está bien. O sea, al final. Era mucho más penal el de Waston. Sí, mil veces. Antes de Cristian Gil, es que es increíble. Acá bueno. Está Raúl Jiménez. Aquí la selección parecía ya sin alma. Definía muy bien Raúl pero Jiménez. Como tú bien apuntas, los dos goles son de errores, claro, el primero que la manda creativa al tiro de esquina y luego otra pelota que se pierde y que emana de esta acción en la que tiene que cometer la falta a juicio del árbitro Ronald Rodríguez y el penalti que al final terminó determinando el 2-0. Esto fue antes de comenzar la segunda parte, conversaba Hugo Pérez con el árbitro decía le pega. Después se vino una embestida de la selección mexicana, esto es una gran tapada, Rodríguez le pega un derechazo al jugador del Cruz Azul y la tapada de Mario González espectacular, aquí se queda, aquí Charlie, está todo, sí, mira el bombazo, una pelota que va directo al arco y la intervención de Mario González fantástica, como lo que hizo en todo el torneo, para mí el mejor jugador de la selección. Después llegaba por el sector de la derecha, otra vez la selección mexicana, recorte hacia adentro, aquí increíble la que se pierde Raúl Jiménez, que la manda afuera, sí, con el arco solo, el balón ya había pasado, impresionante. Llegó forzado, pero... Sí, después el tiro libre no tenía tanto espacio tampoco. Del jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hasta ahí solo México existió, sí, en la cancha. Aquí otra vez, mira, el bombazo. Otra vez Mario González, San Mario, por favor, hay que hacerle un estatus, fue en el estadio, porque nos salvó de muchas en esta eliminatoria. Sí, sí. Ya habían cambios, Henry que estaba por ahí, venía El Salvador, esta de Jairo, intervención interesante de Araujo. Hubo dos, esta también. Que busca Calvillo. Esta es la última. Sí, hay una anterior que busca Calvillo que estaba listo para rematar y se la saca. Se la va a buscar Joaquín. Y aquí, bueno, ya al final los jugadores... Es que mira, no sé, daba la impresión, Mauricio, y justamente tú que estuviste en el estadio, Adrián, nos podrá decir después de estas estadísticas, Eli, del partido. Las tenemos aquí en pantalla, fueron un total de 16 remates que logró el Tri ante 3 de los nuestros, 7 remates al arco que estuvo la selección mexicana, 1 según estadísticas para El Salvador. Posesión fue el 57% de México, 43% de los nuestros, 381 pases que cometió México, 263 para El Salvador, 86% de efectividad para México, fue un 94% de efectividad para los salvadoreños, 13 faltas ante 22 nuestras, 1 tarjeta amarilla, 4 de los salvadoreños no hubo tarjetas rojas, esas fueron las estadísticas de este encuentro ante la selección mexicana. No, lo que les iba a mencionar y da esa impresión porque te dabas cuenta cómo se veía de pesado el jugador salvadoreño, sí, a la hora de dar el pase, el pase incluso intentaban darlo o era muy fuerte y no le alcanzaba el compañero o era muy suave, siempre quedaba el balón en disputa. Steven Vázquez se vio muy pesado, igual solitario porque el balón no llegaba hasta él. Eduardo Vigil, que habíamos hablado que no había estado en la convocatoria por la lesión de Roberto Domínguez. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.